Atención, está el balón que va por arriba, va a llegar el cabezazo, que se va desviado. Y en la forma del trato también. Ataca Aurora. Atención, porque atacaba el equipo de Aurora, pero atento estaba Bolívar para negarle la posibilidad a la primera. Entonces sí sale jugando el Marquense, ahora sí va a venir el centro, pero demasiado arriba. A definirlo en José Luis Ibarra. Farmacia Longhi. Al servicio de su salud y economía, el balón allá. El equipo Aurora, atención, los Leones se meten por derecha, van a levantar el centro, va a llegar Andrade, gol. Al final dice el árbitro entonces que había fuera de lugar. Qué buena jugada la que había hecho el Marquense. Observaremos la repetición para poder comentarles la jugada. De este equipo, porque es un partido donde el Deportivo Marquense intentará sacar la ventaja. Ahora me parece que mantiene esa sintonía. Ataca Aurora. Atención, porque ataca el equipo de Aurora. Va a meter el balón a zona de peligro, pero demasiado atrás. No. Ahora, qué buen cierre por parte del Marquense. Le va a quedar el esférico a Aurora. ¡Ay, ya estuvo el remate de Eric Ardón! Balones de Marquense. Kevin Lau, qué buen balón el que metió por aquel sector de la cancha. Atención, allá es donde avanza el Marquense. Allá le quedaba Juan Ignacio More. Al frente, como en este momento. Farmacia Rogil. Atención, se mete el Marquense con bastante peligro. Juan Ignacio Mare. La desviación del esférico. Y entonces sale jugando el equipo Aurora por izquierda para Felipe Ponce. Allá metía el balón, el cabezazo. ¡Gol de Aurora! La jugada sobre el costado de la izquierda, levantaron el centro. Llegó, le puso la cabeza el balón al fondo. Aurora tiene uno, Marquense tiene cero a la altura del minuto 34. Aurora, que ahora sale jugando nuevamente por izquierda, aparece solo otra vez el número 19. Va a llegar el guardameta, el balón al fondo, gol. ¡Gol de Aurora! El balón queda suelto, Oscar Cepeda envía el balón al fondo del arco. Y en 37 minutos Aurora lo gana. 2-0 al Marquense en el Estadio Marquesa de la Ensenada. De los equipos clasificados. Farmacia Longhi. Al servicio de su salud y economía. Sale muy bien el guardameta. Allá con el rechazo. Allá enfrente a la marca de Kenneth Ramírez. Va a meter Fajardo el guardameta por abajo. Allá le niega la posibilidad a Marquense del gol del descuento. Y va a llegar. Sintonía, mucho, no sé. Muchas cosas que se juegan en el fútbol, como en esta. Que pudo haber sido el gol. Ataca el equipo Aurora, el balón quedaba suelto otra vez. Si vienen los argumentos tácticos para poder mejorar esta situación. Farmacia Longhi. Al servicio de su salud y economía, Juan Ignacio Mare. Bueno. La repetición manta, compañeros. Brailin de León bajó el esférico y levanta al centro. Juan Ignacio Mare, Andrade con el balón, el remate. Bueno. Ahí pues no pasa absolutamente nada entonces, porque había posición adelantada, dice nuevamente en línea ya por parte de Marquense. Adversario Fajardo continúa con el balón. Ahora sí mete el centro. Nadie llega al cierre. Por parte de Marquense, ahora sí llegó al rebate y es gol. Cancha y entonces se hace del espacio, intenta meter el centro, el balón va a quedar libre, ahora sí el balón que va por arriba, Juan Ignacio Mare, pero al final, atención, se mete el Marquense, allá para donde está Julio Fajardo, allá intenta hacerse del espacio, va a meter el centro, pero demasiado desviado, será tiro de esquina, Credicom de ahorro y crédito de gente buena. ¡Mare! La defensa al borde, Berta. ¡Impresionante la atajadón! Para el tiro libre, el balón que va por arriba, el cabezazo. Demasiado arriba. Y el tiro libre en favor del equipo Aurora. El balón que va por arriba. El guardameta ya no se habló con el defensor. Rodas con la conducción del balón, metió por el centro de la cancha. Echeverría llegó cometiendo falta. Falta que visites Farmacias Universal. Será tiro libre Milán y... Allá vamos a ver entonces...
Tarjeta roja. Quedamos entonces 10 jugadores para Marquense y 10 para Aurora. Atención, allá se va a cobrar el tiro de esquina. El balón que va por arriba va a quedar suelto. Al servicio de su salud y economía, el balón por abajo le va a quedar a Cordón. A Cordón, allá llegaron hasta ponerle grande. Va a levantar el balón allá este que es Fajardo. El balón va a quedar suelto. Atención. ¡Penal! ¡Penal, penal, 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 penal! Allí en favor del Marquense. Aurora, Kevin Love, el guardameta le dijo que no a Kevin Love y en segunda instancia logra quedarse con el balón. Y entonces esto es lo último, se terminó el encuentro, al parecer, sí señor. Ah, bueno, ahí está entonces, 2-1 el marcador.